permiso de su esposo. ¿Me permite, señora? Por favor, gracias, gracias. Es solo un momento, caballero, solo un momento. Ah, sí, quietos, quietos. La música hace más bella la sonrisa de mis clientes. ¡Quietos, pajarito, pajarito! ¡Quietos, quietos, pajarito, pajarito! Gracias, gracias. Ahora veremos quién se lleva el premio. Mi marido nunca da el blanco. Pues y el mío. ¿Cuándo llegas? No sé. Muy pronto, señora, muy pronto. Ahí va. Bien, señora. ¿Qué les parece? Muy bien. El caballero ha ganado el juguete de última moda en París. Ah, bonito juguete. Yo sé hacerlo funcionar. Espero que te diviertas mucho con él. Sí. El primer juguete para vuestro niño. ¿Qué? ¿Seguimos dando una vuelta? Sí, vamos, pero sin correr mucho, ¿eh? Hace mucho tiempo que no he comido cacahuetes. Póngame un cuarto de cacahuetes. La vuelta, señor. 2 céntimos y me largo de aquí. ¿Qué le pasa, buen hombre? Que aquí no hay quien venda. Toda la gente se va a la barraca de los franceses y allí me voy a trasladar mi negocio. ¡Vamos! ¡Pajarito de la suerte! Tome, vamos a ver qué suerte le reserva el pajarito a mi señor. Pajarito, saca un papelito. Va, uno solo. Dale la suerte a esta buena señora. Ahora dale unas vueltecitas. Anda, a casita. Gracias. Vamos a ver qué dice. Tu destino es el de las almas buenas y cariñosas. Eres muy amada y tú también quieres mucho al hombre que vive junto a ti. Serás con él muy feliz y de vuestro amor nacerá un hijo. Un hijo. ¡Atención, madame! Invento portentoso de los hermanos Lumière. Entre y pase la maravilla del ciclo. Vamos a ver eso de la fotografía en movimiento. No sé si debo empezar. No lo dude, señora. Pase y se convencerá. Aquí podrás descansar. Sí. Pasen, señores, pasen, que va a empezar la función. No lo pierdan, es maravilloso. Pasen, señores, pasen. Aquí hay sitio. Gracias. ¡Vaya pisotón! Perdón, señora, ha sido sin querer. Y ahora vamos a dar principio a la función. No teman, nada les va a ocurrir. Se ilumina la blanca sábana que tienen ahí enfrente y podrán admirar el portentoso invento de estos sabios franceses, los hermanos Lumière. Esto que ahora presencian sus ojos asombrados, esta fotografía en movimiento, es el cinematógrafo. Y lo que están ustedes viendo es el célebre baile de las Clodoches, la gran atracción parisina de París de fama mundial, principalmente en el Moulin Rouge. El palacio de las atracciones de Francia. El cuarteto, formado por 2 bellas señoritas y 2 elegantes caballeros, interpretan para ustedes esta danza moderna, con sus rítmicos movimientos llenos de juventud, alegría, vida, etcétera, etcétera. Esta alada danzarina, la vedette Fifi, cuyo éxito está eclipsando al de la bella Otero, nos muestra junto a su arte su rico vestuario exuberante de blondas, puntillas y encajes de tangerí en un derroche de fantasía y buen gusto. Ahora es un veloz tren que a todo vapor se dirige hacia ustedes. Pero no teman, que nada puede ocurrir. Esta maravilla de la ciencia que es el cinematógrafo es completamente inofensiva. ¿Lo ven ustedes? El
El tren ha pasado y no ha habido que lamentar desgracias personales. Y ahora, madame, si monsieur, la patriota mágica. Escena de escamoteo por la bellísima señorita Mimi. Como verán ustedes, esta escena tiene pies y cabeza. Va tomando cuerpo el cuerpo. ¿Pero el cuerpo de quién? El cuerpo de policía. Y la que se arma, señores. Esto se complica. Ahora tenemos un labrador bretón. ¿Qué está haciendo el indio? Pero como Mimi es muy lista, le engaña como un chino. Y ahora un granadero presenta armas. ¿A quién? Al emperador. ¡Vive France! Y ahora, señores, un ladrón en la alcoba. Una de esas comedias frívolas tan de moda en París. El ladrón, aprovechando la ausencia de las hermanas Dupont, penetró en la alcoba. Pero la llegada de estas obliga al ladrón a esconderse tras el biombo. Pueden preguntar lo que gusten. Diga, diga, oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto, la fotografía y el movimiento. Pura magia, señor, pura magia. ¿Alguna preguntita más? Español Pedrito, aventajado discípulo de Melier. Por favor, mi cine, señorita.
Desde el tejado al caballo. Es un tío estupendo. ¿Ahora te gusta Polo? Pues claro. ¿Y Perla Blanca? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vamos a cambiar cromos con aquellos? Vamos. ¿Queréis cambiar cromos? ¿De qué clase tenéis? Tengo cromos del Kaiser, del Tigre, del Mariscal Fox y de fútbol. Esos no me gustan. ¿Tenéis de cine? Claro que tenemos, pero valen más. ¿Cuánto vas por la cabeza de Charlotte? Dos cromos de Perla Blanca. Quiero cuatro. Bueno, te daré cuatro, tengo muchos. ¿Ah, sí? Pues ahora quiero seis. Eres un estafador, me has dicho cuatro. Te daré cinco. De acuerdo. ¿No le habrás dado demasiados? No, no le he dado demasiados. Hola, mamá. ¿Quién te ha pegado, hijo mío? Nadie, no es nada. ¿Nada? Lo que pasa es que eres un desastrado y un golfo. ¿No te da vergüenza? No volverás al cine nunca solo. Dios mío, qué arañazo, por poco te matas. Tenía usted que ver cómo ha quedado el otro. Eso es, muy bonito, peleándose en la calle como un par de golfos. Esto desde luego no puede continuar así. Y además, ya verás cuando venga tu padre. Yo hoy no te voy a ayudar en nada. Tú te lo has buscado, pues tú solo sufrirás las consecuencias. Dios mío, Dios mío. Beatriz, Beatriz. ¿Qué tienes? ¿Qué te ocurre? La guerra ha terminado. Qué alegría. ¿Y a ti qué te pasa? Otra vez a reír. ¿Por qué así?
Nada, lo de siempre, peleándose. Bueno, es igual. Hoy es un día en el que se puede perdonar cualquier cosa. Fíjate, Beatriz, fíjate en lo que dice el periódico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La guerra europea ha terminado. En un vagón de ferrocarril y en el bosque de Compiègne, los estados mayores en representación de los países beligerantes han firmado un tratado de armisticio. ¿Qué te parece? Así que la noticia fue conocida, los edificios públicos y las embajadas izaron sus banderas. Las campanas de los templos de la capital fueron echadas al vuelo. Surgieron improvisados cortejos, precedidos de banderas y cantando los himnos nacionales de los pueblos aliados. Nosotros, desde este bastión de España, damos gracias al Altísimo por haber iluminado a nuestro augusto monarca y a sus gobernantes, que han sabido alejar la Trae, ya te llevaré yo un rato la mochila. Oye, Luis, vamos a hacer unas fotos. Bueno. Espera, no te muevas, voy a hacerla desde abajo. Más a tu derecha. Si no me dan calabazas para fin de curso, papá ha prometido regalarme una pate babi. ¡Qué suerte tienes! Haremos una película, ¿verdad? Pues claro. Pero ahora estate quieto un momento. Quieto, quieto. Oiga, señorita. Usted quiera. Pase, pase. Tome nota para hacer una oferta de contrato como operador a favor de don Carlos... Don Carlos Durán, ganador del último concurso cinematográfico. Del domicilio interesé en la redacción de este periódico. Cuando la tenga lista, páseme a la firma. Bien, señor. ¡Adelante! Un señor desea verlo. ¡Hola, Carlos! ¡Hombre, Luis! ¿De dónde sales? Pues mira, chico, otra vez en Barcelona con unos días de permiso. ¡Hombre, me alegro! ¿Qué? ¿Qué es de tu vida, mal cómico de la legua? Cuéntame. Nada nuevo, ya puedes figurarte. Cada día con más vocación. ¿Pero con esperanza? ¡Hombre! Eso hasta el fin. En cuanto me licencie, me voy a Madrid a calzarme los coturnos profesionales. Tengo algunas proposiciones muy interesantes. Me alegro de veras, Eddie Polo de guardarropía. Aún te acuerdas, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué? Pues yo... Toma, lee.
Pero no, antes tomaremos unas copas. Siéntate. Oye, es una buena oportunidad. Te felicito, chico. Por tu éxito. Por el tuyo. Hombre, Calderón. También tengo cosas de cine. Mira, biografías de viejos conocidos de la infancia. Caramba, Perla Blanca. Por cierto, ¿qué ha sido de Ana? Está en Melilla. Su padre fue destinado allí. Hace tiempo que no sé nada de ella. Yo tampoco. Y ahora escucharán a Al Jolson en una selección del Loco Cantor, la primera película del cine parlante que está obteniendo un gran éxito en nuestra ciudad. ¿Qué te parece eso del cine sonoro? Absolutamente innecesario. El cine posee medios de expresión propios que hacen inútil el empleo de la palabra. Bueno, pero no puedes negarme que esta adaptada al cine puede producir una revolución estética. Sí, probablemente lograríamos descubrir el teatro. Decididamente eres un retrógrado. No, soy un hombre que ama el cine sencillamente y que no cree demasiado en sus avances de carácter mecánico. En fin, dejemos que el tiempo cumpla su misión y ahora bebamos por el cine auténtico. Eso es. Acabo el encargo de tu mamá y te lo mandaré. Sobre todo que no se te olvide. No, descuida, adiós. Entonces hasta la vista, Ana. Adiós. Adiós. Deme los últimos números de Labores y Phil Selector. Lo siento, señorita, pero el último número de Phil Selector lo tengo reservado. Qué lástima, tenía mucho interés por leer ese número. No podría conseguir otro. Lo procuraré. Buenos días, señor Durán. Buenos días, ¿me ha reservado Phil Selector? Sí, señor. Pero he estado a punto de venderlo a esta señorita que tiene mucho interés en adquirirlo. Acepta la revista, yo puedo conseguir otro ejemplar en la redacción. ¿Escribe usted en Phil Selector? Sí, señorita, soy... Carlos Durán, y yo soy la rival de Perla Blanca. ¿Cómo? ¿Ana? Sí, Carlos. Chiquilla, estás hecha una mujer, y además muy guapa. Casi te prefiero a Perla Blanca. ¿Qué es de tus padres? Papá murió en África. Lo lamento. Vivo aquí con mamá, está muy delicada, ¿sabes? Yo hago labores en casa. ¿Y a ti nadie te hace el amor? Algunos lo han intentado. ¿Y han tenido suerte? Hasta ahora nadie. $4.70, señor. Muchas gracias.
¿Qué tal ese viaje? Maravilloso. Además, he aprovechado para hacer un buen documental. ¿Cineasta hasta la luna de miel? Por cierto, que acabo de leer su último artículo y creo adivinar que le gustaría dirigir. Para eso me estoy preparando. Pues yo ahora pienso ampliar el negocio con la producción y distribución de películas. ¿Qué le parece? Magnífico. Entonces podré contar con su colaboración. Incondicionalmente. Claro que mis proyectos están pendientes de las próximas elecciones. Hasta entonces vaya filmando lo de costumbre. Por la mañana, si le parece, filmaré el mitin del Frente Popular. Muy bien. Y procure entregar todo el material por la tarde en el laboratorio. Muy bien, señor Sánchez. De acuerdo. Hasta mañana. Esto retrasa mis proyectos. Como ve, no está el horno para bollos. Sí, es verdad, lo comprendo. De todas las formas, se ha ganado usted unas vacaciones. Puede empezarlas cuando guste. Gracias. Gracias otra vez. Ah, y no pierda el contacto conmigo. Podrían surgir acontecimientos imprevistos y tendré necesidad de su cámara. No se preocupe, señor Sancho. Le pondré al corriente de todos mis desplazamientos. Hace una mar estupenda. Voy a bañarme. Oh, se nos ha olvidado el melón, con lo que me gusta. ¿Tú no te bañas? Ahora debo cuidarme mucho. Por nuestro hijo. Marido complaciente. Oh, Carlos. Barcelona. Esta tarde en el Palacio de la Generalidad han sido recibidos por el presidente los atletas checos que tomarán parte en la Olimpiada Popular. Se espera para mañana la llegada de los participantes franceses que se hospedarán junto con los soviéticos en los hoteles de la Plaza de España. Desde todos los países se reciben noticias concretas confirmando la participación en esta Olimpiada Popular del grueso de las juventudes atléticas del mundo que se organizan para lograr una vida más sana y más justa. En estos momentos se dan los últimos... Tengo que prepararme para las pruebas de lanzamiento del melón. ¿Quieres más? No, gracias. Acércame el café. Madrid. El gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército en Marruecos. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los Frente Populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Seguimos con un programa de música de películas que les ofrece la afortunada locera Doña María Illa. Oirán ustedes el Ave María de Schubert de la película Vuelan mis canciones. ¿Has oído las noticias? Me parece que tendré que trabajar de lo lindo. Sí, pero ten cuidado, esta vez parece mucho más serio. Bah, no te preocupes, esto durará 2 o 3 días, ya verás.
Que Dios te oiga. Pero yo de momento me quedo muy intranquila. En tu estado no debes pensar en tonterías. ¿De acuerdo? Si tú lo dices. Camisita, ¿querías algo? No, nada. Pensamiento sobre el amor. ¿Esto te interesa? El amor nace con nosotros cuando nacemos. Un amor. El hombre que no conoce el amor es como el ciego de nacimiento. Ni el uno ni el otro podrán nunca conocer el mundo. Arroche Foucault. Atención, españoles. Atención. Últimas informaciones sobre el alzamiento militar en Marruecos. Prosiguen las luchas en las calles. Noticias que nos van llegando a esta emisora acusan la impresión de que el levantamiento militar es general en toda España y posesiones. En Madrid están en manos de las fuerzas adictas todos los edificios y centros oficiales y se lucha denodadamente para reducir los últimos focos sediciosos que aún resisten, sin posibilidad de triunfo, entre las ruinas del cuartel de la montaña y en el campamento de Carabanchel. Los grupos de acción del sindicalismo organizado se encuadran rápidamente en unidades de milicianos para el salvamento de la República. En Zaragoza y Bilbao son nutridos los tiroteos callejeros, así como en Oviedo, Valencia y Sevilla. En muchas capitales de la nación arden numerosos templos. Catalans, dins de breus moments, el president vos parlarà des del Palau de la Generalitat. No te preocupes. Vete a descansar, yo retiraré la mesa. ¿Qué es eso? No te preocupes, vete a acostar. Mucho necesitaremos de tu protección. Sí, señor, ya he oído las noticias. Estaré preparado. Buenas noches. Carlos. Sí, ya sé por qué lo dices. No te preocupes, luego tomaré algo.
Ten mucho cuidado. Ana.
sargento, de parte del comandante, que se presente en el puesto de mando. Está bien. ¿Da usted su permiso? Adelante. A sus órdenes, mi comandante. Hola, Durán. Buenas tardes. Aquí tengo su solicitud para pasar al cuerpo de infantería. ¿Lo ha pensado usted bien? Sí, señor. ¿Sabe el alcance que puede tener este cambio para usted? Sí, mi comandante, pero el ser operador trae a mi memoria dolorosos recuerdos. No entiendo. Mi pasión por el cine hizo que abandonara a mi esposa en trágicas circunstancias. Y eso le costó la vida. Lo lamento. Buena suerte, Durán. A mí, francamente, el color aún no me ha convencido. Te aseguro que el acuacolor está logrado. Cuando acabe la guerra, los americanos producirán la casi totalidad de sus películas en tecnicolor. Ya veremos, ya veremos. Yo hasta que no lo vea, tengo mis dudas. Pues no lo dudes. Pasará con el color lo que ocurrió con el sonoro. Thank you.
Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Han traído un paquete y una carta para ti. ¿Ah, sí? ¿Cenará el señorito? No. ¿No va a tomar nada? Tráigame un café con leche. ¿Con una tostadita? Bueno. ¿Con un poco de mantequilla? Bueno. ¿Con un poco de mermelada por encima? Tráigame usted lo que quiera.
Póngalo ahí. Soy yo. ¿Por qué te has molestado, mujer? ¿No te ibas a acostar sin cenar? La querías mucho, ¿verdad? Sí. Qué expresión tan dulce y qué mirada tan suave. Sí, era maravillosa. Pero yo tuve la culpa de que esa expresión y esa mirada se extinguiesen. Nunca podré olvidar que fue por mí. No pienses más en ello. Fue una de tantas víctimas inocentes de la guerra. Sí, es verdad, pero... Bueno, bueno. Vamos fuera un ratito. Tienes que animarte. Haz un pequeño esfuerzo y ven a cenar esta noche con nosotros. La gente dice que te estás volviendo un oso viejo y gruñón. Luis. Carlos. ¿Qué es de tu vida? ¿Ya he tenido noticias de tus éxitos teatrales? Ah, no puedo quejarme. La vida del artista tiene sus... Mal. Luis, esta es Clara. Clara, este es Luis Vidal, mi mejor amigo. Mucho gusto. Encantado, Clara. Bueno, pedí tus señas al noticiario y aquí estoy dispuesto a conseguir una habitación como sea. No he encontrado un cuarto en toda la ciudad. Eso tiene fácil arreglo. Claro, esta señora te procurará una buena habitación. Miraré, ¿verdad?, de arreglarlo. Bueno, pasa a mi cuarto y charlaremos. Y cuando esté la cena, avisa. Bien. No te preocupes por lo de la habitación, porque ya verás cómo mi patrona te lo soluciona. A ver si es verdad, porque ya estoy harto de dar vueltas de un lado a otro sin encontrar un cuarto para dormir. Esta casa parece estupenda. ¿Qué tal te trata? Muy bien, ya verás. ¿A dónde da este balcón? A la Gran Vía. Ajá, qué bien instalado estás, chico. Hasta un cine enfrente. Por cierto, hace tiempo que no leo ningún artículo tuyo en las revistas profesionales. El cine acabó para mí. Vaya, lo suponía. ¿Por qué? No digas tonterías. Tú en el fondo estás deseando volver. Quizás tengas razón. Pues claro. Lo que debes hacer es borrar de tu cabeza de una vez ese recuerdo estúpido que te obsesiona y que solo tú te has creado. Y dedicarte por entero a tu vocación. Todo lo que no sea eso es tomar una postura falsa ante la vida, que estoy seguro que la misma Ana te habría de reprochar. Porque tú, Carlos, quieras o no, te debes al cine. Adelante. La cena está servida. Anda, vamos. ¿Por fin vas a cenar, Carlos? Sí, ahora cenaremos y luego iremos al cine. ¿Pero vas tú también? Sí, esta noche viene Carlos al cine. Muy bien, entonces vamos a cenar y en un momento estaré arreglada. ¿Qué vamos a ver? Rebeca, estoy seguro de que te interesará. No conoces nada de Hitchcock, ¿verdad? ¿Hitchcock? ¿No es el de 39 escalones? El mismo. Esperadme en el comedor que enseguida vuelvo. Muy bien. A Manderley. Creí encontrarme ante la verja que daba acceso al parque y por un momento no pude entrar porque una barrera me lo impedía. Entonces, como todos los soñadores, me vi poseída de pronto por fuerzas sobrenaturales y pasé como un espíritu a través de la verja. ¿Quería usted algo, señora Danvers? El señor de Winter me ha dicho que su hermana, la señora de Lacey, y su esposo van a venir a almorzar. Desearía saber si aprueba el menú. Sí, me parece magnífico. Está muy bien, muy bien. Como verá, la señora ha dejado en blanco el sitio de las salsas. La señora de Winter tenía un gusto especial para las salsas. Oh. Órdenela que crea que ella hubiera dispuesto. ¿Dónde va ese camino? A una cabaña donde guardábamos un balón. Quiero conocerlo. No. Si allí no hay nada, no tiene interés ninguno. No merece la pena. Vamos. Bueno, si quieres, bajaremos a verlo por complacerte. Es Haste. ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Se habrá lastimado? No le pasa nada, déjale. Mejor es que vayamos a ver. No te preocupes por él, si no le puede pasar nada. ¡Sabe el camino de vuelta! ¡Vamos!
Estaba recostada en el diván y a su lado un cenicero lleno de colillas. Tenía un aspecto extraño, como de enfermo. De repente se levantó y avanzó hacia mí. Empezó diciéndome, cuando yo tenga un hijo, nadie dudará que su padre eres tú. Seré una madre perfecta, lo mismo que he sido una esposa modelo. Nadie sabrá nunca nada. Será muy emocionante para ti, Maxi, ver crecer a mi hijo día por día y saber que cuando mueras, Manderly será suyo. Estaba frente a mí. Recuerdo que en la mano tenía un cigarrillo. Me sonreía. Di, Maxi, ¿qué vas a hacer ahora conmigo? ¿No piensas matarme? Me volví loco por un momento. Debí golpearla. De pronto tropezó y cayó. Me sorprendió que siguiera sonriendo. Y vi que estaba muerta. Pero no la asesinaste. Fue un accidente. Claro que sí. Mírate, cuando te vean tus nietos estarán encantados de ver lo bonita que eres. Ese eres tú. El mismo. Mírate, mírate. Qué gracioso. Ah, la cena. Carlos. Sufrí una gran impresión anoche. Cometimos una tontería al llevarlo. No creí que le afectara tanto. Voy a llamar. Buenos días. Hola, Carlos. Perdonad lo de anoche. Siento que no pudierais ver el final de la película. No tiene importancia. ¿Te pido el desayuno? Sí, pídelo. Qué buen arranque el de Rebeca. Y qué magnífica utilización de la voz en off. Una estupenda interpretación perfectamente realizada. Ahora comprendo el éxito de público. Por fin, ha podido más el cine que tu absurdo pesimismo. ¿Por qué no te animas si hacemos una película con él? ¿Te gustaría a ti? Muchísimo. Pues habrá película. ¿Y sobre qué asunto? Ah, ya verás el guión. Desde luego tú de galán.
¿Y yo qué pinto aquí? Bueno, ya sabes que considero tu colaboración fundamental. Ya conoces mi teoría de que los verdaderos creadores son el autor de la idea dramática y el intérprete. Yo creo que si el director no es al mismo tiempo el autor de la idea, su condición es la de un simple capataz, casi casi innecesario. Señorito Carlos, un señor que no me acuerdo cómo se llama y que es no sé qué, quiere verle a usted para no sé qué cosa del cine. Entendido. Hágale pasar. Haga el favor. Pase usted, señor Sancho. ¿Cómo está? Viene usted, Durán. ¿Podría hablarle? Sí, pase usted. Siéntese. Maleducado. Ahora estará hablando. Si será tonto, ahora dice que no. Pues ahora dice que sí. Oh, qué creación voy a hacer. Estaré mejor que la Ingrid Berg. Está todo hecho. Ahora se dan las manos. Fisgona, vaya. Está usted todo el día con el señorito Carlos sin dejármelo un momento. Y ahora que lo contemplo a mi gusto, me viene a interrumpir. Bueno, no te enfades, mujer. Y ahora, señoras y señores, el programa estelar de Francisco Ayer Barcelona, en su espacio sonoro dedicado al cine, tiene el gusto de presentar ante sus micrófonos al actor Luis Vidal, quien nos dará sus impresiones sobre el gran triunfo conseguido recientemente. Amigo Vidal, ¿quiere usted decir algunas palabras a nuestros oyentes? Con mucho gusto. Estoy profundamente emocionado por este homenaje que ustedes me dedican. Y procuraré hacerme... No puedo aceptar, no me siento capacitado aún para películas largas. La vocación... Su amigo Vidal está hablando por radio. Debe ir entrañablemente unida a un espíritu de sacrificio que supere a los más grandes desalientos. Mi vocación la debo a mi gran amigo Carlos Durán, que supo inculcar en mí lo que él llama el veneno del cine, ese tóxico tan actual al que no sabe uno nunca renunciar. Muy interesantes sus palabras. Oyeron, señores, a Luis Vidal dedicando un recuerdo emocionado a la gran promesa de nuestro cine, Carlos Durán. Y a propósito de él, amigo Vidal, ¿dirigirá Carlos Durán la nueva película para la que ha sido usted contratado como galán? Tengo una fe inmensa en Carlos Durán y en su inquietud cinematográfica. Él dirigirá mi película. Celebro muchísimo haber sido el primero en transmitir para nuestros oyentes esta gran noticia y les deseo muchos éxitos al doctor. Acepto. Acepto.
Conozco todo esto. Claro que lo conoces, hombre. Si es el viejo cine donde nos conocimos. No lo ves. Ah, sí, ya decía yo. Carlos, ¿quieres ver esto? Nah, ¿qué te parece? Nah, esto no me gusta. Hágalo otra vez. ¿Y Carlos? Me dijeron que había salido. Pues aquí no está. Han mirado en su despacho. No encuentro al señor Durán por ninguna parte. Voy a llamar a casa. Sí, soy yo. Oye, ¿está Carlos ahí? ¿No te ha dicho a dónde iba? No. Pero no está ahí. Voy a ver si está en su habitación. Enseguida voy con él. Un momento, caballero, solo un momento. Sonrían, sonrían, así. La música hace más bella la sonrisa de mis clientes.